Coincidiendo con el aniversario de los natalicios de la patriota Ana Betancourt de Mora y del poeta de la generación del centenario Raúl Gómez García, los trabajadores del sector de la cultura en el municipio de Guaymaro celebraron su día. En el encuentro fueron reconocidos los trabajadores más destacados del sector, así como las instituciones con un sobresaliente desempeño en sus funciones. De igual modo, se reconoció la labor de Desiderio Borroto, director de la Casa de la Cultura Luz Palomares García, como cuadro más destacado en el presente año. En el encuentro, los trabajadores de la cultura patentizaron su compromiso con la patria y sus ansias de continuar aportando desde el arte al desarrollo de la sociedad. La cultura, en sentido general, o como la definió también Fidel, que era el escudo y la espada de la nación, juega un papel importante en el sustento, del pensamiento, en el sustento ideológico, en el sustento del alma de la nación. O sea, la cultura, aunque no ofrece bienes materiales propiamente dichos, ofrece los bienes espirituales que necesita una nación para construir el presente y forjar el futuro. El sector de la cultura en este año ha sido un año muy difícil, de mucho trabajo, arduo trabajo, pero de mucho compromiso, donde ellos han desarrollado el trabajo en diferentes comunidades de nuestro municipio, llevando la cultura a cada lugar del municipio. Para mí ha sido una cosa muy grande. Un orgullo muy grande para mí. Ya voy a cumplir 15 años en este sector. Y para mí es todo, déjame decirte, para mí es todo. Porque es una cosa que me gusta. Bueno, parece que desde niña lo traía en la sangre. En primer lugar, porque lo que más adoro es mi trabajo. Eso es una cosa que me apasiona, me gusta tanto, 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 que todavía estoy ya cancaneando y mira a los niños ahí esperándome. Acompañados por diversas manifestaciones del arte, los trabajadores del sector de la cultura en el más oriental de los territorios sagramontinos hicieron patente su compromiso de superar obstáculos e incrementar las propuestas culturales en las zonas más apartadas de esta región. Defensores de los principios revolucionarios y del sistema social que todos defendemos, los artistas guaymareños continuarán por convicción en la defensa de nuestros principios. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.